ahora vamos a establecer un nuevo contacto, pero en la Plaza Uniarte, porque ahí se celebra el séptimo aniversario de la cuenta Twitter Chávez Candanga. Pero dejemos que Adrúbal López Grafe nos amplíe los detalles. Adrúbal, feliz mañana, cuéntanos. Le decía al comandante Chávez, que es mi mejor coproductor, yo le decía al comandante Saludos, Juan Carlos, para ti y los amigos de Venezolana de Televisión, quienes nos sintonizan a esta hora. En efecto, el equipo de Venezolana de Televisión se encuentra en los espacios abiertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde se lleva una conmemoración por los 7 años de la creación de la cuenta arroba Chávez Candanga en la red social Twitter. Ya son 7 años de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, creara esta cuenta para una interacción real y directa con el pueblo venezolano. Un 28 de abril, pero de 2010, el comandante eterno Hugo Chávez nos sorprendió gratamente al utilizar las redes sociales para cortar distancia entre el pueblo y su líder. En 123 caracteres, Chávez se acercó un poco más a nosotros al escribir: "Epa, ¿qué tal? Aparecí como lo dije, a la medianoche. Pa Brasil me voy y muy contento a trabajar por Venezuela. Venceremos". Quedando así oficializada su cuenta en Twitter, arroba Chávez Candanga. Chávez dibuja matices llenos de alegría, espontaneidad y calidez, que lo hacen el amigo, el hijo, el padre, el hermano que tenemos por ahora y para siempre, no solo en las redes sociales, sino en nuestros corazones. Y esos sentimientos se hacen fuerza. Y con ella, el presidente obrero Nicolás Maduro da continuidad al legado de Chávez en las redes, haciendo su primer enlace el 17 de marzo de 2013. Maduro escribe: "Aquí estoy cumpliendo el llamado del comandante supremo, asumiendo su compromiso que cumpliremos juntos. Todos juntos somos Chávez". Y agrega: "Hoy tenemos patria. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez!". Séptimo aniversario de arroba Chávez Candanga, herramienta de la artillería del pensamiento. Veíamos en este video, Juan Carlos y amigos de Venezolana de Televisión, el impacto que tuvo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, con el pueblo venezolano, con esta herramienta que se convirtió en fuente para Venezuela y el mundo. Vamos a dejar un poco el ambiente de lo que sucede acá en los espacios abiertos de UNEARTE. Eres nuestro camarada, compañero, como lo decía en el video, el hijo, el padre, ¿sí? Una referencia. Adelante entonces con las palabras de mi camarada, mi amigo y nuestro camarada Ernesto Villegas. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias por estar aquí presentes en este aniversario de la cuenta arroba Chávez Candanga. Yo quiero comenzar rindiendo un homenaje con un minuto de aplauso. A todas las víctimas de la violencia fascista que se ha desatado en Venezuela por la irresponsabilidad de una dirigencia política que ha confundido la política con la guerra. Nosotros reivindicamos la política. Hoy es una fecha de reivindicación de la política con P mayúscula. Para eso irrumpió hace 7 años Chávez Candanga, y nosotros, con el espíritu victorioso del comandante Chávez, de esa experiencia comunicacional extraordinaria de Chávez Candanga, hoy decimos: ¡Chávez sigue Candanga! 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 Culminó el minuto de aplausos, pero no culmina la tarea. Chávez sigue Candanga y el pueblo sigue en batalla. Quiero saludar a los comunicadores y comunicadoras de distintas proveniencias, a los comunicadores profesionales, periodistas, licenciados en comunicación social y aquellos que sin tener ningún carnet
ni haber ido a la universidad, son también grandes comunicadores, batalladores de todas las luchas, de todos los tiempos. A lo que hasta ahora ha venido conociéndose como los tuiteros y tuiteras, aquí están los camaradas de Foro Candanga, por ejemplo, Anaí, y otros, muchos colectivos, está nuestro hermano Pablo Guzmán, el DJ líder del movimiento Robinson Digital. A los compañeros, compatriotas del Partido Socialista Unido de Venezuela, de sus brigadas de agitación, propaganda y comunicación de Caracas. Y a nuestros hermanos y hermanas de la Milicia Nacional Bolivariana que están aquí presentes. Expresión de la Unión Cívico-Militar. Le doy la bienvenida a nuestra hermana, compatriota y camarada Tania Díaz, vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, colega periodista, parlamentaria. Al compañero mayor general Vega González, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. Tremendo discurso se tiró el 19 de abril en la Avenida Bolívar, una clase magistral de historia y de claridad de conciencia política. A nuestro hermano, compañero, compatriota Ucbel Roa, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Educación Universitaria, perdón. Quiero pedir un aplauso para el personal, los trabajadores, trabajadoras, profesores, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, encabezada por su rector, mi hermano Néstor Viloria. Gracias por siempre recibirnos con este hermoso mural que hemos restaurado, el mural de Chávez. A los compatriotas del Estado Mayor de la Comunicación, colegas periodistas, trabajadores, trabajadoras todos. Hoy se cumplen 7 años de la salida al ruedo de Chávez Candanga. Y todavía son muchas las batallas que hemos de librar. En aquel entonces no había un fenómeno como el que existe hoy. La comunicación digital se ha expandido de una manera impresionante. La comunicación convencional ha quedado rezagada incluso frente al auge de esas nuevas tecnologías. Y si en aquel entonces Chávez innovó y puso a su pueblo a meterse en el Twitter, nosotros recogemos la bandera de Chávez y hoy nos proclamamos también en despliegue comunicacional en todas las redes. Vamos a la conquista del Instagram, del Facebook, del WhatsApp, de cualquier otra red que exista o esté por existir. Ahí tiene que estar el pueblo bolivariano con el espíritu victorioso de Chávez Candanga. Por eso, a partir de hoy, nosotros vamos al lanzamiento de los puntos Candanga. En cada esquina de la patria, en todas las plazas Bolívar, vamos a instalar los puntos rojos ahora con el espíritu del punto Candanga. Y allí vamos a establecer el proceso de alfabetización que inició la misión Robinson Digital, ahora convertida por decisión del presidente Nicolás Maduro a raíz de una propuesta que hiciéramos en la Venezuela Digital 2017 en el movimiento Robinson Digital. Y en esos puntos Candanga, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a abrirle su cuenta en Instagram, en Facebook y en Twitter a todos los venezolanos y venezolanas que no la tengan todavía. Y vamos a darle una orientación básica para su manejo adecuado, para que cada uno de los venezolanos y venezolanas con intención de participación política no solo vayan a sus marchas, no solo activen en sus comités locales de abastecimiento y producción, no solo formen parte de una UVC o de un colectivo o estén desplegados en una comuna, en un consejo comunal, sino que también puedan asumirse, mayor general, como milicianos digitales. Nace hoy la milicia digital. Vamos todas y todos a la conquista de las redes, convirtiéndonos, asumiéndonos como milicianos y milicianas digitales. Y no en forma desordenada. Cada miliciano digital se responsabiliza por otros 10. El 1 por 10 de los tiempos electorales lo reproducimos para la batalla digital. Y estén preparados porque en cualquier actividad que nos consigamos, cada uno de ustedes puede ser llamado para levantarse y presentar su lista de su 1 por 10. Cada uno de nosotros con 10 militantes milicianos digitales que le hayamos ayudado a abrir su cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter,
que podamos verificar en efecto que esas personas estén participando y sean visibles en el campo de la comunicación digital. Nosotros hoy también vamos a tomar juramento, compatriotas, al equipo promotor del Observatorio Latinoamericano de Comunicación Digital y Redes Sociales, aprobado por el Presidente de la República en el acto de clausura del evento Venezuela Digital. Vamos a ir a la constitución de ese gran observatorio que escapa incluso al ámbito venezolano para ir al ámbito latinoamericano, porque el campo de batalla de las ideas no se restringe solamente a los límites geográficos de la patria. Y vamos también a lanzar un concurso de microdocumentales, Miradas de la Violencia. Vamos a convocarlos a los jóvenes. Ustedes saben que hasta hace poco había una profesión muy difícil de acceder en forma espontánea. Para ser un director de cine hay que estudiar mucho, ¿cierto? Pero ahora con el auge de las nuevas tecnologías, tenemos videos artesanales, tenemos democratizado el acceso a las herramientas tecnológicas para reproducir, producir y crear en el campo audiovisual. De modo pues que estamos convocando a partir del día de hoy al concurso de mini documentales Miradas de la Violencia. ¿Por qué? Porque en cada lugar donde haya un ciudadano venezolano al que le duela la patria, no necesariamente un chavista, un ciudadano venezolano que le duela la patria y tiene un teléfono con capacidad de recoger los eventos que suceden a su alrededor, allí hay un potencial documental que tiene que conocer el mundo. Hoy nosotros queremos que cualquier cosa que suceda en la geografía de la patria sea recogida y difundida a todos los rincones. Y no puede quedar un hecho de violencia o un hecho irregular en nuestra comunidad que no haya sido recogido por un video, por una fotografía, por el testimonio de algún compatriota. Que no sientan aquellos que han decretado la hora loca de la violencia, que pueden actuar impunemente y que sus actos van a quedar protegidos por la nocturnidad, por el anonimato. No, que desde las ventanas de nuestras casas, en el metro, en la calle, en la plaza, en la escuela, en el cafetín, en el parque, haya siempre un venezolano dispuesto a recoger con su teléfono, con su camarita, lo que allí ocurra. Nosotros, por ejemplo, estamos muy preocupados por los 26 venezolanos y venezolanas que lamentablemente han caído en medio de esta espiral de violencia terrorista que han desatado factores irresponsables de la política. Nos duele cada uno de esos muertos. No hacemos selección del dolor, ni pretendemos montar sobre esos muertos una estrategia de más violencia para Venezuela. Lo que queremos es la paz para la patria. Queremos que nuestras niñas y nuestros niños vivan en paz, puedan creer en unión, crecer en unión, en armonía con nuestras diferencias, pero tramitándolas en paz, en el marco de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, nos preocupa sobremanera que en el campo de las redes se maneja una información muy banal. Automáticamente se establecen responsabilidades y juicios express que pretenden atribuirle a la Revolución Bolivariana, al presidente Nicolás Maduro y al pueblo chavista la responsabilidad por hechos de violencia que han sido abiertamente convocados por irresponsables de la política de la derecha. Y ante ese fenómeno, nosotros queremos documentar en forma audiovisual, en fotografías, con testimonios, todos y cada uno de esos hechos de violencia. Si yo tardé 7 años para escribir un libro sobre el golpe de abril, y si el compañero Ángel Palacios tardó meses para montar, editar su documental Puente Llaguno, Claves de una Masacre, hoy no tenemos ese tiempo, tenemos que hacer ese documento hoy en vivo y directo. No tenemos tiempo para esperar a que la violencia se salga con la suya. Convirtamos el testimonio de nuestro pueblo, el documento de nuestro pueblo, en el disuasivo, en el disuasor para los que le apuestan al recrudecimiento de la violencia en Venezuela. De modo pues que estamos lanzando el día de hoy este concurso Miradas de la Violencia, para que se animen los documentalistas profesionales y también
los documentalistas artesanales, los jóvenes que con su telefonito pueden crear videos extraordinarios de 30 segundos, un minuto, tres minutos, cinco minutos y hasta 10 minutos. Vamos a anunciar en el transcurso de este acto las bases de este concurso, están todas y todos invitados. Yo quiero particularmente darle mi agradecimiento al mayor general Vega González por la movilización que ha tenido el día de hoy con sus hombres y mujeres de la Milicia Nacional Bolivariana, porque nosotros queremos dar la batalla de las ideas. Si llegara alguna potencia extranjera equivocada a hollar el suelo sagrado de la patria, cuente, mayor general, en que no solo los hombres y mujeres que están aquí con un uniforme de la milicia, sino todos y cada uno de los que están aquí y en cada uno de los rincones de la patria daremos un paso al frente en la defensa de nuestra soberanía, en el terreno que sea, desde Néstor Francia, con su experiencia, hasta el más chamo de los comunicadores aquí presentes. Pero mientras eso sucede, y confiemos en que no suceda, la batalla tenemos que darla en todos los espacios, incluyendo el campo de la comunicación. Y cada uno de los hombres y mujeres que componen la milicia tienen también su puesto de combate, su trinchera, aquí en el campo de la comunicación. Vamos al encuentro de los hombres y mujeres de la milicia, a los hombres y mujeres de los comités locales de abastecimiento y producción, con el movimiento Robinson Digital. El que no sepa manejar cada una de esas redes, vamos a garantizarles nosotros el acceso adecuado al conocimiento y a la destreza. Las herramientas, además, que se requieren, vamos a ponerlas al servicio de esa batalla. Yo quiero, con esto, pedirle a nuestro hermano Ugbel Roa, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que nos dé unas palabras, luego al mayor general Vega González y a la camarada compatriota Tania Díaz. Estamos haciendo al revés de como plantea el protocolo, estamos dejando de último a la mujer, pero es lo más dulce que lo que queda de último, que es la mujer venezolana, representada aquí por Tania Díaz. Así que tiene la palabra Ugbel Roa. ¡Chávez vive! Sí, bueno, primero agradecerle a Ernesto y agradecer a todo lo que ha sido ese trabajo, que día a día y todas esas batallas que dan nuestros comunicadores y comunicadoras y nuestros tuiteros, que más que tuiteros son hombres y mujeres que han entendido la importancia de las batallas que se deben dar en las redes. El presidente siempre, el presidente Nicolás Maduro siempre nos hace ver la importancia de tener claridad sobre esta nueva herramienta o este nuevo instrumento utilizado por los grandes imperios para las guerras de cuarta generación. Y es importante que no se vea esto como una simple promoción, porque muchas veces el mercado intenta imponer la tesis de la simple promoción, no. Es cómo evitar que se posesione lo que los fascistas en su momento, Joseph Goebbels, hablaba repetir una mentira mil veces para que se haga verdad. Nosotros hemos sido víctimas y creo que hoy, cuando la violencia ha intentado imponer su tesis en Venezuela, muchos cuadros y muchos venezolanos y venezolanas, en especial nuestro gobierno, ha sido víctima de cómo todo un esquema montado, orquestado, diseñado, prefabricado de la violencia, intentan endosárnoslo a quienes defendemos la revolución y a quienes defendemos al presidente Nicolás Maduro. Intentan endosárselo al presidente Nicolás Maduro. Y es importante la claridad y la organización que debemos tener para esta fase en la que vamos a entrar. Debemos tener claridad que hoy, y por eso la importancia que la milicia esté aquí, uno de los nuevos fusiles debe ser el manejo de esas tecnologías. Se convierte en un fusil de combate a nivel de lo que significan las redes sociales, a nivel de los espacios que debemos conquistar. Y se convierte no solamente en un fusil de combate, sino que se convierte en una forma de ejercer nuestra independencia. Una nueva forma de neocolonialismo se intenta instaurar a través de este esquema del manejo de las redes sociales. Y nosotros tenemos que tener la claridad y la suficiente valentía y la suficiente capacidad de producir contenidos, que es bien importante esto. Y por eso el presidente Nicolás Maduro
cuando nos decía la creación de la Universidad de las Telecomunicaciones, precisamente es para ello, para fortalecer la capacidad de crear y fortalecer los contenidos. Y en ello, todos ustedes van a jugar un papel muy importante, ¿verdad, Ernesto? Hoy recordando a nuestro gran gigante, Hugo Chávez Frías, comandante eterno, nos hace ver y nos hace visualizar que se nos avecinan nuevas batallas y con nuevas estrategias de combate. Y esas nuevas estrategias deben enmarcarse en el fortalecimiento que debe tener cada una de esas personas que vamos a anotar en esas listas. Porque lo hemos dicho, hoy los universitarios, y una vez la brigada Fabricio Ojeda la hemos colocado a disposición de este gran movimiento de tuiteros, y más que de tuiteros, de conquista y de defensa de las redes sociales. Vamos con todo y vamos con mucha fortaleza y con mucho contenido a defender lo que realmente está pasando en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Ahora el mayor general Vega González. Bueno, primeramente, darle los buenos días al pueblo bolivariano de Venezuela, a usted, camarada ministro Ernesto Villegas, los compañeros que están presentes en este momento donde estamos recordando hace 7 años lo que yo pude ver en la televisión en ese momento, que estaban entrevistando a mi comandante Chávez y hablaba pues que iba a lanzar esta herramienta tan importante. Y me sorprende que no lo habían anunciado, ya llevaba más de 8.000 seguidores en ese momento, ¿no? Entonces uno ve cómo nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez es un fenómeno en la comunicación. Y esta herramienta de las redes sociales, nosotros tenemos que internalizarla. Hoy tiene mayor vigencia cuando sabemos que en el mundo el uso de las redes sociales, como lo hablaba muy bien el camarada ministro, la manera y el uso que le demos, esto viene a convertirse en misiles, cohetes, balas, que salen por las redes sociales y van directo a las mentes de cada uno de los compatriotas de este país y a nivel de todo el mundo. Y la manera que se diga ahí o el mensaje que esté escrito en esa red va a influir de una forma con nuestro pueblo. En este sentido, la milicia bolivariana, como parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos rodilla en tierra y sabemos de la importancia de este mecanismo, que tenemos el compromiso a partir del día de hoy en cada una de las 99 áreas de defensa integral de la patria, soportada en el sistema defensivo territorial, para que cada uno de los milicianos y las milicianas y el pueblo en general, ya que nuestra Constitución hay un principio de corresponsabilidad para la defensa integral de la patria, todos y todas debemos sumarnos a esta tarea y ver que lo que están haciendo el día de hoy no sea, como lo dijo el camarada ministro, un acto público y hagamos un lanzamiento. No, esto es una herramienta del día a día, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos que estar activados, alerta, y más aún en estos momentos donde la patria nos agrede desde el exterior, acciones injerencistas que vienen de allá y vienen de acá, pero que el mundo lo sepa, que los venezolanos y las venezolanas somos hombres y mujeres que corre por nuestra sangre los genes de Guaycaipuro, los genes de Tamanaco, Tiuna, Juana Ramírez la Avanzadora, el Negro Primero, héroes de la independencia que nos dieron todo para que este país sea un país libre, independiente y soberano. Aquí no se impone otro imperio que no sea la voluntad del sagrado pueblo bolivariano de Venezuela. Eso que lo tengan claro. Así, camaradas de la milicia bolivariana, pueblo en general, pueblo en armas, vamos a seguir fortaleciendo la unión cívico-militar, a quien tanto le tienen miedo. Hablaron el día 17 algunos personeros a nivel internacional cuando nuestro comandante en jefe ordenó la adquisición de 500.000 fusiles para la milicia bolivariana. Salieron hablando peste, hablando cosas sin sentido.
Pero ¿por qué tenerle miedo a un pueblo que está organizado, que está en la Constitución, que está en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo miliciano en armas, que no es otra cosa para garantizar la soberanía y la independencia nacional? La Milicia Nacional Bolivariana es pueblo en armas, organizada, equipada, adiestrada, junto al pueblo, junto a las instituciones, para que esta patria siga libre, independiente y soberana. Así que reciban también un saludo cordial de nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, comandante estratégico operacional, y ahora nos sumamos a esta tarea de manera tal que los hombres y mujeres de este cuerpo especial, que no es otra cosa que nuestro pueblo, el de los obreros, el de los campesinos, los estudiantes, los trabajadores, que día a día luchamos, salimos a dar todo lo que tenemos para que este país crezca, se desarrolle y sea más próspero con el ideal bolivariano que nos legó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Esta herramienta, a partir de hoy, se debe acrecentar en la conciencia de cada uno de nosotros, porque de esta forma vamos a derrotar esa guerra de cuarta generación que algunos nos quieren imponer. Pero la conciencia de nuestro pueblo cada día está más fortalecida y clara. Y no basta con que salgamos y entendamos lo que dijo aquí el camarada ministro de Información cuando dice: cualquier cosa que esté sucediendo, por torpe o por lo que sea, hay que comunicarla, porque en ese momento podremos evitar cosas peores que pueden afectar a nuestro pueblo. No podrán hoy, mañana y nunca, porque este pueblo, como lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez, aquí lo que llegó es la revolución bolivariana. Ahora, con el pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez y todas esas ideas que él recogió, esas bases ideológicas sobre las cuales se sustenta este proceso bonito de querer llevar la paz a nuestro pueblo, de querer llevar la salud, la medicina, el estudio, la vivienda. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar esos logros obtenidos en revolución? Por supuesto, si dirigir una patria de manera soberana, de manera independiente, donde no nos sometamos a ningún imperio, donde no nos sometamos a lo que quiere la OEA, que no es más que el Ministerio de las Colonias del Imperio Norteamericano. Bueno, señoras y señores, nosotros hoy hemos decidido seguir ese legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, de la mano de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Mi comandante en jefe, aquí está su pueblo en armas, tomando esta bandera para llevar la lucha comunicacional, para llegar la guerrilla comunicacional y llevar la verdad a nuestro pueblo y al mundo. Porque aquí, si algo estamos claros, que nuestra conciencia nos dicta para seguir viviendo en un mundo de justicia, en libertad, en independencia y con soberanía, donde no habrá otro imperio que la voluntad de nuestro pueblo. Muchas gracias, camarada. Cuente con este pueblo en armas. Y yo creo que aquí lo que hay es unidad, unidad, unidad y más unidad. Aquí está el pueblo miliciano, aquí está el pueblo en armas, junto al pueblo a pie, para decirle que aquí no se impondrá otra cosa que no sea la lucha, la verdad y la paz que nos merecemos. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Y seguimos venciendo, compañeros y camaradas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias. ¿Aló? Bueno, compatriota, por ahí como que vi a Manuel Fernández. ¿Está por ahí? Camarada Manuel Fernández, presidente de la CANTV. ¿A ustedes les ha hecho falta la OEA? ¿Qué ha hecho por ustedes la OEA? ¿Por el pueblo venezolano? O sea que pueden ir a lavarse bien un lavado ese paltó, los señores de la OEA, que Venezuela va para adelante como patria soberana y no nos hace falta nadie que nos tutele.
Para eso hace 200 años una generación entera de luchadores y luchadoras dio su vida, se sacrificó por la independencia de la patria. Queremos ir a la Unión Latinoamericana y por eso vamos a la CELAC, ¿verdad? A la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a defender nuestra verdad, pero sin ningún hermano mayor que venga aquí a querer malandrearnos en el continente. Que vayan a lavar la OEA. Bueno, quiero para los convocados al concurso Miradas de la Violencia invitarlos a que presenten sus propuestas en el correo concurso.miradasdelaviolencia@gmail.com. El lapso comienza a partir del día de hoy. Hasta el día 12 de mayo estaremos recibiendo propuestas con videos documentales de 30 segundos, mini documentales de 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos y hasta 10 minutos. De los hechos de violencia que hayan ocurrido en Venezuela, que queden documentados como un aporte a la memoria histórica y que nadie crea que el pueblo venezolano es pendejo y se come sus cuentos así como así. Aquí hay un pueblo alerta, con los ojos abiertos y con las herramientas en la mano para documentar la verdad. Todos somos comunicadores, todos somos comunicadoras y a partir del día de hoy, en homenaje a Chávez Candanga de 7 años, nos asumimos milicianos digitales. Vamos a darle un saludo y a los compañeros de Foro Candanga, a tuiteros de La Faja, a los compañeros de los medios alternativos y comunitarios, al colectivo 4F Digital, nuestro saludo. Y habíamos dejado de último a la mujer venezolana siendo descorteses porque les tenemos una sorpresa. Cuando Chávez estaba fresquecito inaugurando su cuenta Twitter, bienvenido Néstor Viloria, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, anfitrión de este evento. Que viva la UNEARTE, que viva la música. Hizo una llamada telefónica a un programa llamado Dando y Dando. Allí estaba Tania Díaz interactuando con el comandante Chávez y vamos a recordar ese momento. Rueda video. Presidente, a lo largo de la tarde ha rodado vía internet que el presidente Hugo Chávez tiene una página, un usuario en Twitter que es @ChávezCandanga. Esta página hasta el momento tiene 8.420 seguidores. Nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el Twitter es del presidente Hugo Chávez. Mire, presidente, cuando empezamos el programa tenía 3.000 y ya ahorita va por 8.000. Ya va por 8.420 en tiempo real que estamos revisando en estos momentos el Twitter. Estaba batiendo récord. Y no lo habíamos anunciado. No. Y no lo hemos anunciado. ¿Usted era presidente? Aclare. Mira, bueno, ya eso empezó a rodar. No voy a adelantar por aquí secretos. Secretos, pero bueno, tengo un equipo trabajando, ahí está Tare, Diosdado. Diosdado. Y pronto hablaremos con más detalles de esa página. Diosdado, tiene la palabra. Tú no fuiste el que te pusiste a decir por ahí, pues. Hoy, ¿no fue? Ayer. Sí, bueno, presidente, es que usted sabe que ellos han asumido que Twitter y las redes sociales les pertenecen. Uh-huh. Y ha habido desde el sector del chavismo una manifestación importante de las distintas personas que han abierto un espacio allí. Y habíamos hablado, usted hace poco comentó que cuando usted entrara a la red, eso iba a ser Candanga. Entonces, hubo una sugerencia, pues, de crear su página, su espacio allí. Y antes de enviarle un mensaje, ya ha batido récord. Pero ahí es quitarle a ellos un espacio que en algún momento creyeron que era propiedad privada, solo de ellos. Mira, de todos modos, yo les recomiendo estar muy atento a esa página después de la medianoche, ¿no? Porque ahí es que yo me desato. ¿Dónde está mi telefonito? Que yo uso mucho el mensajito de texto, ¿eh? Yo uso mucho el mensajito de texto, sobre todo, bueno, a veces se me llena, lo respondo rápido, tal y tal. Pero bueno, estén pendientes. Seguiremos informando. Bueno, y siguió informando, y sigue informando, porque Chávez sigue Candanga. Bueno, ahí estaba Dair Ral y estaba Tania Díaz. Le teníamos esa sorpresa a Tania. ¿Qué nos cuenta Tania Díaz y qué nos orienta a 7 años de aquella fecha? Bueno, Chávez sigue. Vamos a hacerlo como Diosdado en el mazo dando. ¿Cómo es? ¿Chávez sigue? Ya todo el mundo tuiteó. Ya todo el mundo puso su primer Twitter en el que se conectó con Chávez Candanga. Esa es la jornada de hoy.
tenemos numeral, ah, es así, es verdad. Numeral, Chávez sigue. Así es, viste, están moscas ahí. Bueno, mira, la idea es buscar un Twitter en el que nosotros hayamos interactuado con el comandante Chávez, le hacemos una captura y la ponemos en nuestra cuenta. También algunos hemos puesto en nuestro perfil la imagen del pajarito con la boina roja, como para que se entere todo el mundo que aquí está la tropa perpetua tuitera del comandante Hugo Chávez. Estamos aquí más vivos que nunca, más activos que nunca, más combativos que nunca, más candangas que nunca, así mismo es, así mismo es. Mira, yo me puedo poner por aquí, ¿verdad? Donde hay un poquito más de sombra. Ajá. Miren, camarada. Ernesto, yo agradezco mucho este momento y agradezco mucho los 7 años del nacimiento de la cuenta Twitter de arroba Chávez Candanga para que tengamos esta conversación aquí. Porque estamos viviendo momentos coyunturales, momentos importantísimos en los cuales Venezuela marca pauta, marca línea para lo que va a suceder en el continente latinoamericano. Ayer el presidente Nicolás Maduro, en un encuentro hermosísimo que tuvimos las mujeres con el presidente Nicolás Maduro, decía, nosotros estamos venciendo un golpe de Estado, una conspiración internacional. Y es verdad, la estamos venciendo. Y la estamos venciendo gracias al esfuerzo que cada uno de nosotros hemos hecho en este momento. La batalla que está dando el pueblo venezolano todo es una batalla heroica sin que nos quede ninguna duda. Es una batalla heroica y ejemplar. Porque estamos peleando contra el odio, la violencia, el terrorismo y la guerra, y estamos peleando con las armas de la verdad, la conciencia, el amor, la palabra. Y estamos ganando, o sea, ¿cómo para celebrar, además del 7º aniversario del comandante Chávez? Pero yo escuchaba ayer, a propósito de lo que decía Ernesto de la OEA, escuchaba el discurso de una triste canciller, una mujer que de verdad, ayer que estábamos aquí, las mujeres venezolanas, bolivarianas, en ese despliegue de combate, yo decía, oye, ¿qué pensará una mujer que se tiene que sentar a vender a su país y a vender a su generación y a vender la generación de sus hijos? Pero bueno, eso es asunto de ella. Pero yo escuchaba el discurso y eso es lo que quiero que reflexionemos ahorita. Porque todo su discurso contra Venezuela, que justificó, ella era una canciller, era una reunión de embajadores, pero esa canciller fue allá especialmente a ponerle la piedra a Venezuela y a activar una acción internacional contra Venezuela que no van a poder hacer porque Venezuela dignamente le dijo a la OEA que se fuera para allá, para detrás del estadio, ¿verdad? Le dijo a la OEA que aquí no nos tutela nadie, le dijo a la OEA que nosotros somos y seguiremos siendo patria soberana, y se quedaron con los crespos hechos, como decimos aquí en Venezuela. Pero su discurso tenía un solo fundamento, compañero, tenía un solo razonamiento, que era la cantidad de muertos que había en Venezuela. Entonces allí es donde nosotros tenemos que trabajar. Yo celebro mucho la idea genial que el ministro, que los ministros que nos acompañan aquí hoy están lanzándole, ese reto que le están lanzando al pueblo. Porque la derecha venezolana es tutelada. La OEA no tutela a Venezuela soberana. La OEA no tutela al pueblo trabajador y pacífico de Venezuela. Pero a ellos sí los tutela. Ellos sí son tutelados y mandados desde allá, desde la OEA. Y esa derecha no tiene proyecto país. No tiene que prometerle de futuro a las generaciones que vienen después de nosotros. Su trabajo para vender la patria, su trabajo para entregar nuestro país a quienes se lo quieren llevar, es generar muerte. Y por eso cultivan un discurso de la muerte. Por eso propician un discurso de la guerra. Por eso nos tienen atormentada la población con una operación gigantesca de propaganda de guerra, que hay que llamarla así, es propaganda de guerra, es propaganda que nos hacen llegar por todas las vías para que nosotros, para generar un clima de histeria colectivo, que cuando ellos generen sus acciones terroristas, propicien el enfrentamiento entre hermanos. Por eso es que se fueron para el Valle, y se fueron para el cementerio, y se fueron para San Martín, a generar una matanza entre venezolanos del pueblo, entre venezolanos de los sectores populares, entre venezolanos donde no están los hijos de esas élites privilegiadas que lo que quieren es volver a tener sus privilegios, a recuperar sus privilegios. Entonces nos tienen en una operación de propaganda de guerra. Y
Lo que es muy importante para tenerlo claro el día de hoy es que nosotros no podemos ser instrumentos ciegos de esa operación de guerra. ¿Por qué? Porque nos está llegando a través de las redes sociales, a través del correo, a través de los teléfonos inteligentes, nos está llegando cualquier cantidad de rumores, todos orientados a la propaganda de guerra. Todos desmoralizan a las instituciones, todos propician situaciones de guerra, todos magnifican acciones que ocurren en un municipio, en una calle de Caracas, y pareciera que toda Venezuela es eso. La operación tiene dos funciones, tiene dos patas. Una es montarnos en la agenda de guerra, generar el clima propicio para un enfrentamiento, para una guerra civil entre venezolanos. Pero la otra, camarada, es tapar, es ocultar, es neutralizar todo lo que nosotros venimos haciendo como revolución. Todo eso hermoso que construye la revolución todos los días, los CLAP, la tropa digital, todo lo que es la producción agrícola, la formación, esta universidad que es una maravilla, es una bendición para la juventud. El propósito de esa operación es que no nos veamos, que eso se desintegre, se neutralice. Entonces yo traje aquí algunas reflexiones para que nos pongamos de acuerdo. Primero, esta tropa chavista, ¿dónde está la tropa chavista? ¿Numeral Chávez sigue? ¿Numeral Chávez sigue? Las APC están calladitas hoy. ¿Numeral Chávez sigue? Ahora sí se despertaron, ¿no? Esta tropa chavista, esta tropa candanga, no puede hacerse ecos de rumores. No puede rebotar información que nos llegue que no sea verificada. Así nos dé curiosidad, porque no ves que te buscan el morbo. Para que tú digas, oye, ¿será verdad que están saqueando en tal zona? Y empieces a rebotar. Y cuando rebotas, tú te haces partícipe, les estás haciendo el trabajo. Entonces no nos hacemos eco de rumores. Tenemos que volver, chicos, al viejo periodismo que nos enseñaban. Usted va a hacer una noticia, tiene que tener, ¿verdad?, las cinco preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, cómo y dónde? Nos hacemos esas cinco preguntas y si son correctas, entonces nosotros divulgamos. Si no, no le vamos a hacer el juego a la propaganda de guerra. La otra, mostrar la verdad de Venezuela. La verdad de Venezuela no son esos cuatro sectores, esos cuatro focos terroristas. La verdad de Venezuela no es ese discurso irresponsable, criminal de algunos líderes de la oposición. La verdad de Venezuela somos nosotros. Entonces tenemos que confrontar nuestro discurso de paz, de trabajo, ¿verdad?, de amor, con el discurso de guerra, de odio y de muerte que tiene la oposición. Entonces, mientras el diputado tal está llamando a quemar maternos infantiles, nosotros estamos en los CDI, en Lara, en Falcón, en Trujillo, en donde sea, estamos trabajando por la salud de la población, ¿me explico? Y ese mensaje, compañero, hay que hacerlo masivo. Fíjense ustedes, la derecha convoca, por ejemplo, vamos a mandarles todos a la cuenta de algún canal internacional o a la cuenta del senador tal, vamos a mandarles todos videos denunciando la violencia que hay en Venezuela, la persecución y todas las cosas, que las falsedades que ellos dicen. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero nosotros vamos a enviar nuestra verdad, no la verdad de la violencia, la verdad de la paz y la verdad del amor. Vamos a convertir esta tropa en una tropa de paz, en una tropa de victoria. El ministro Ernesto Villegas dice que vamos a hacer microdocumentales. Mire, compañero, nosotros estamos ganando esta batalla. Nosotros estamos enfilados a la victoria. Nosotros somos la tropa de la victoria. Y esta tropa de la victoria tiene que ir haciendo las crónicas de la victoria, denunciando y construyendo, combatiendo y construyendo. Que se vea de verdad que Venezuela es un país que tiene con qué. Que nosotros no solamente no nos dejamos tutelar, sino que nosotros tenemos instituciones, nosotros tenemos un presidente obrero chavista, leal, un comandante que se ha batido en todas las batallas, que ha demostrado que es indestructible, que está al frente de esta batalla y que no se esconde como se esconde la derecha criminal. No permitamos que nos monten falsos positivos. Fíjense la perversidad. Ellos montan la agenda de guerra, la fotografían, matan, asesinan o mandan asesinar a los hijos del pueblo. Y luego esos asesinatos se convierten en tributo
se convierten en tributo para el expediente criminal contra Venezuela. Eso es lo que tenemos que desmontar. No es fácil porque es perverso, pero lo podemos desmontar porque nosotros tenemos la fuerza. Y lo último, la última recomendación, ha habido, y queremos denunciarlo desde aquí, cuentas a través de las redes sociales que publican la dirección y los teléfonos de los compañeros activistas, como el ejemplo de la compañera Nayib que se encuentra aquí, de Winston Vallenilla y de otros. Publican sus datos personales, sus direcciones, su teléfono. Publicaron la nómina de varias instituciones del Estado. ¿Y qué está haciendo la tropa, pues? Nosotros podemos, a través del mismo sistema de redes, bloquear, condenar eso que no es más que una acción criminal. Eso tiene nombre y apellido. Eso no es un jueguito a través de las redes sociales. Eso es una acción criminal. Y nosotros podemos masivamente condenar y bloquear esas cuentas que están desplegando una operación fascista para sembrar la guerra en Venezuela. Bueno, más allá de la denuncia, compañeros, eso era lo que le quería dejar como tareas hoy a este equipo que se convierte en la tropa de la victoria. Este equipo que se convierte en la tropa del futuro, este equipo que le va a demostrar al mundo que el amor es más fuerte que el odio, este equipo que le va a demostrar al mundo que el comandante Chávez, una vez que desplegó esta nueva palabra, porque nosotros estamos todos aquí porque Chávez nos dio la palabra y esa palabra se hizo pueblo y ese pueblo más nunca se cayó. Ahora somos lo mismo a través de las redes digitales. Entonces nos convertimos en esa tropa para la victoria, una tropa que sabe muy bien lo que tiene que hacer, una tropa que sabe que nosotros aquí en Venezuela, con las instituciones, con el presidente Nicolás Maduro, con la Constitución y con las 900 comunas, los 50.000 consejos comunales, las 13.600 UVC, todos los colectivos de comunicación, todos los movimientos sociales, tenemos además una ruta histórica. El presidente Nicolás Maduro ha seguido los mandatos del comandante Hugo Chávez y los ha seguido de la manera siguiente. Fíjense ustedes, una cosa para terminar, Ernesto. La Organización de Estados Americanos no pudo aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Ojo, oído, no pudo aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Hicieron intentos tras intentos y viendo ayer la sesión de la OEA, le pregunta a Ecuador, dígame usted, consultor jurídico, si lo que estamos haciendo ahorita es la aplicación de la Carta Democrática o si es un procedimiento que está dentro de la Carta, del procedimiento normal de la OEA. Y el consultor jurídico le dijo, no estamos activando la Carta Democrática, estamos convocando a una reunión de cancilleres para evaluar nuevamente. ¿Y saben por qué no pudo la OEA aplicar la Carta Democrática a Venezuela? Porque el presidente Hugo Chávez emprendió una gran tarea, una enorme tarea de diplomacia de paz. Lo primero que hizo fue pararse frente a la costa Caribe y vio a todos los hermanos países del Caribe que estaban allí. Y dijo, yo tengo petróleo y yo voy a llevar ayuda, salud, educación a esos pueblos. Hizo lo mismo con Centroamérica. Después se fue con la UNASUR. Después la CELAC hizo una diplomacia de pueblos, más que una diplomacia de gobiernos. Ayer, antes de ayer, 20.000 campesinos mexicanos entraron a la Cancillería de México. 20.000 campesinos llegaron a pie y entraron. ¿Y saben ustedes qué fueron a pedir? Que respetaran la dignidad y la soberanía de Venezuela. Esas son las noticias, camaradas, que nosotros tenemos que divulgar y divulgar. No nos dejemos vencer, no nos va a vencer la agenda de la guerra. No nos va a vencer. En Venezuela hay mucha conciencia. En Venezuela hay mucho amor. En Venezuela hay mucho Chávez. Ese sentimiento popular, ese sentimiento que nos guía junto con el Dios que nos mira allá arriba. Ese sentimiento nos va a llevar a la victoria, camarada. Muchas gracias. ¡Chávez vive! Chávez vive. Chávez sigue cantando. Chávez sigue candanga, Chávez sigue candanga. Chávez sigue candanga. Así es.
Bueno, compañeros, procedemos entonces a la juramentación del equipo promotor del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Digital, capítulo Venezuela, a cargo del camarada Ernesto Villegas. Bien, vamos a pedirle que haga presencia aquí delante de mí al compañero Pablo Guzmán, responsable del movimiento Robinson Digital. Pueblo, reconócelo. Al compatriota Ubel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. La compatriota Tania Díaz. El compatriota Gustavo Villapol. La compatriota Andrea Hermoso. La compatriota Nerissa Arteaga. No está presente. Y yo les voy a anunciar, lo que pasa es que como no tenemos autorización, pero aquí entre nos, aquí estamos comunicadores que no chismeamos, ¿verdad? No decimos nada, que no solo no salga de aquí. Pero yo le voy a pedir autorización al ciudadano presidente de la República y al ciudadano ministro de la Defensa para incorporar en ese comité promotor al mayor general Vega González. Pero como no tengo esa autorización, usted se me queda aquí al ladito mío, ¿verdad? Porque nosotros creemos firmemente en la unión cívico-militar. No tenemos distingo en nuestro aprecio, en el concepto que le merecen los hombres que han pasado por nuestras academias militares y que hoy defienden a la patria con un uniforme, junto con nuestra milicia y con el pueblo llamado civil. Este equipo promotor sencillamente se encargará de trazar las líneas de lo que ha de ser el Observatorio Latinoamericano de Comunicación Digital y Redes Sociales. Debemos sentar las bases de una gran estructura que permita cuatro cosas. Observar, es decir, monitorear, registrar lo que sucede en el campo de la comunicación digital. Analizar, evaluar, interpretar esas realidades virtuales que se crean en el campo de la comunicación digital y las redes. Y luego, producir. No nos podemos conformar con contemplar. Es un gran desafío el de la producción de contenidos adecuados a esa realidad que estamos captando y evaluando. Y una cuarta tarea, la difusión. De nada vale en este tiempo un contenido que sea muy, muy veraz, muy cierto, pero que no sea difundido. Así que el observatorio tendrá también esta tarea de la difusión. Yo les pido que levanten su mano izquierda. Si alguno quiere levantar la derecha, pero no creo, levanten la izquierda. Y levantemos todos para hacer el siguiente juramento. Yo, militante de las más nobles causas de la humanidad, con el pensamiento bolivariano como guía, con la fuerza de Chávez Candanga y el compromiso eterno de construir una sociedad justa, de igualdad, de justicia y de paz. Con el compromiso firme de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con el compromiso indestructible de defender el legado de Chávez. Y con lealtad plena al pueblo venezolano, reconociendo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y entregándonos en cuerpo y alma a la construcción del sueño bolivariano, me comprometo a crear, a activar y a hacer victorioso el nuevo Observatorio Latinoamericano de Comunicación Digital y Redes Sociales. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os premien, y si no, que os lo demanden. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡No a la muerte! ¡No al terrorismo! ¡No a la guarimba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!
Eran las palabras del ministro Ernesto Villegas, ministro de... El esposo de la viuda millonaria, Pedro Blanco. ¡Que viva la juventud de la patria! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva ya! 2:30. Quisiera pedirle a los compañeros, compatriotas que están presentes, que levanten su fusil en este momento. Acá tenemos el fusil, compañeros, compañeras. El correo que presentó el ministro, que dice concursos.miradasdelaviolencia@gmail.com, hasta el próximo 12 de mayo será la convocatoria nacional abierta, donde podrán presentar documentales de un máximo de 10 minutos. El ministro Ernesto Villegas también dijo que comienza la era digital con la inclusión de la milicia bolivariana, quienes se van a incorporar con el 1x10 para abrir las cuentas en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter a todas las personas interesadas en combatir a esta guerra de cuarta generación en nuestra República. Con esta información nosotros volvemos el contacto a los estudios. Adelante.